Señoras y señores, con el número 6, Fernando Román. Muchas gracias por estos aplausos tan sentidos. No, de verdad, muchísimas gracias. Eh... Eso, con el 6 Fernando Román, esta ha sido toda mi vida, o sea, he sido jugador de baloncesto desde los 13 años que, que empecé en mi Coruña Natal a, a ser jugador y ahora ya soy ex jugador de baloncesto. He tenido la suerte de vivir muchísimas experiencias y sobre todo la, la más importante es el saber aprovechar las diferencias que tenemos con el resto, ¿no? Estamos en un mundo que no se me cabre mi mi paisano Amancio Ortega, pero estamos un poco en el mundo de Zara, ¿no? Que vestimos todos más o menos igual, o queremos parecernos o nos parecemos unos a otros, queremos ser y en realidad lo que se nos valora un poco es por las diferencias, lo que nos hace geniales es ser lo distintos que somos de los que tenemos al lado. Y bueno, es un poco lo que, lo que intento predicar. Amén. De otra cosa importantísima que es el buen rollismo. O sea, soy un apasionado del buen rollismo. Hay que hacer que todo el mundo se vaya de nuestro lado con una sonrisa en la boca. Eso es fundamental. Y, y por eso hay que romper un poco los estereotipos, hay que hacer entradas un poco distintas, hay que estar. Pero bueno, pero yo no he venido aquí a hablar de mi vida, que sí. La verdad es que sois hoy que atentos. Nadie me ha hecho... Eh, Parecéis a mis cuñadas cuando hablo que intentan buscar un defecto. O sea, no, pero qué bien. Venga, ¿tenéis alguna pregunta, algo? A de una sonrisa maravillosa. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandra sí. y me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios en el baloncesto. Yo no estaba predestinado para jugar al baloncesto, es más, y el baloncesto llegó a mi vida de una forma totalmente curiosa. O sea, llegó un chaval al, al colegio donde estaba yo estudiando, que también era alto, pero no tan alto como yo, y me dijo: ¿Y tú por qué no juegas a baloncesto? he dicho: y, bueno, Yo soy gallego, soy de La Coruña, ¿no? Y entonces, si algo tenemos en Galicia es que contestamos con otra pregunta: entonces, ¿y ¿por qué tenía que jugar a baloncesto? Me dijo, hombre, ¿por qué sería bueno el baloncesto y por qué sería bueno? O sea, yo siempre haciéndole preguntas para alargar la, la toma de decisión y al final dije, pues venga, pues voy a empezar. Empecé a entrenar y yo no sabía verdaderamente mi potencial o el potencial que podía tener en el mundo del baloncesto, ¿no? Pero enseguida me di cuenta de una cosa, no enseguida, al, al poco tiempo. O sea, y, y fue que, que allí pegaba. Mientras en el resto de mi vida no pegaba, porque era un chaval de, estamos hablando de cuando vine yo a Madrid de 14 años con dos metros y en aquella época y en la Coruña de aquella época era era cuando menos inusual. Eh, entonces eh, me di cuenta que en el mundo del baloncesto todos los problemas que tenía fuera de la vida se trastocaban en ventajas. Y dije, pues este es mi sitio. Y me sentí rápidamente como muy a gusto. ¿no? Y cuando vine a probar aquí, a Madrid, igual, o sea, vine a probar sin tener ni idea, simplemente porque era muy alto. En Madrid tenía dos, dos equipos nada más, uno juvenil y uno junior, es decir, 24 jugadores para hacer cantera. Y tomar el riesgo de coger a un chaval que no tenía ni idea, porque yo empecé la prueba... Imagínate, vienen los mejores de España a probar aquí, los meten en una cancha a jugar y meten a uno muy alto, muy alto, muy alto. Totalmente descoordinado. No, no, sí. O sea, andar y mascar chicles, paraba, mascaba chicle, andaba, paraba, mascaba. No era imposible hacer. Incluso ahora también a veces me pasa eso. Pero, pero bueno, pero el... el. Uno completamente descoordinado y, y no. Imposible, o sea, no, no atinaba, ¿no? Entonces a los cinco minutos me quitan de del partido que estaban jugando. Y dije, ¿qué tal lo he hecho? Y decían, fatal. Tiran esa canasta tú solo, me pongo a tirar yo solo. Y a los cinco minutos me quitan y dicen, ¿cómo va? Fatal. Y al final, tenia, había un preparador físico, Eduardo Pedraza, que me dice... Venga, vamos a hacer pruebas. Entonces empezamos a hacer ejercicios de saltos, de multisaltos, segundos de triple, claro, yo. Y al final acabé haciendo la prueba de andar con los ojos cerrados por una raya. Y oía que decía por detrás, si no se separa mucho no tiene mucho daño neurológico y podemos hacer algo con él. No me debí separar tanto como creía porque me quedé en el Madrid. Y ahí me dijeron una frase que, que yo creo que todos deberíamos oírla en algún momento, ¿no? O sea, sube el entrenador de juveniles y el de Junior, Tomás González y Rafa Peiró y se ponen a hablar con los entrenadores jefes que eran Ferrandiz y Lolosáin. Y los dos entrenadores de la cantera hacían gestos como Y los que tenían que tomar la decisión solo hacían un gesto, que era. Y yo estaba abajo mirando. Todo esto, imagínate, como 10 gradas para arriba. No no oías no lo que decían, solo veías los gestos. Yo decía, me em voy a mi casa tranquilamente. He estado en Madrid, aquí y tal, como Pepis Ver, en la Plaza Mayor, buscando a Chencho. ¿Dónde estás, Chencho? Pues algo así y has tenido una experiencia fantástica que has es estado con el Real Madrid. Y cuando llegan me dijeron una frase, yo creo que de las más importantes de mi vida. O sea, me dice Tomás, te quedas en el equipo, chaval, porque yo creo en ti. Uf. Incluso con 14 años y siendo un descerebrado como yo, que te digan yo creo en ti es algo que marca mucho. Y a partir de ahí, era tal la sensación. Por una parte, a ver, como te lo explico? De, de alegría, porque me quedaba y tal, pero a su vez de responsabilidad por no romper la creencia de, de ese señor que me está dando esa oportunidad, que, que soy de los que piensan que, que siempre tienes que encontrar a alguien que cree en ti y a su vez deberías creer tú en gente. O sea, yo creo que la creencia de unos en otros... Es fundamental, ¿no? Hay muchas frases que no decimos muy a menudo. No decimos muy a menudo gracias, no decimos muy a menudo por favor, no decimos muy a menudo te quiero y no decimos muy a menudo creo en ti. Y hay que decir más creo en, en ti. ¿A ti te han dicho creo en ti? Sí. sí. Vale, ¿Tus padres? Sí. Bien, vale. Pues busca, busca gente que cree en ti. Y serás sumamente feliz y no se te borrará esa sonrisa maravillosa nunca. De verdad. Hola Fernando. Hola, eh, ¿qué tal? Me llamo Adriana. Quisiera que nos contaras un poquito de qué te ha aportado el deporte a tu vida y qué valores destacas del mismo. En los valores que tiene el deporte son muchísimos y muy variados. ¿no? Y además. Cuando estás haciendo deporte, estás en un grado de estrés supremo por la fatiga física, por la tensión del resultado, por lo que te juegas en los partidos, por la emoción que le pones, por la ilusión que has hecho. Y sale de ti lo mejor y lo peor. Muy difícil en una cancha de baloncesto disimular. Y yo, valores, en primer lugar, el compañerismo. O sea. Yo vine de Madrid, eh, cuando aquello decre en ti, yo me pongo a vivir en una pensión en la ciudad universitaria de Madrid, con 14 años, estamos en el año 70 y algo, es decir, dejar a mis padres ser un chaval, que además por, mis, por mi condición física me protegía muy mucho, para que, porque cuando eres, cuando eres distinto, sobre todo cuando eres distinto, en la edad temprana, no es que provoque rechazo, no es rechazo, pero, pero hay como temor a... No es como nosotros, no sé si es mejor o peor, pero por si acaso lo apartamos. ¿no? Ante ese rechazo yo lo que encontré siempre es un... un amor en mi familia tremendo, un estado de felicidad de mi madre una protección, yo notaba muchísimo cariño, con lo cual era un tío muy pegado a la familia. Y cuando vine a Madrid de repente, vine yo solo, me dijeron estos autobuses para ir a entrenar, ¿A estos para ir al colegio, este es tu horario a vivir. Y entonces, ahí lo que encontré... Es como una familia, ¿no? Una familia que me acogió, que suplió a la familia, que me tuteló, que me enseñaba, que hacía. Yo soy de los que dicen que, o de los que piensan que soy lo que soy, gracias a toda la gente que he tenido alrededor, que me, que me ha aportado cosas, cosas muy buenas. Y esa familia es la que encontré yo dentro del baloncesto. Entonces eso yo creo que es la primera cosa que te tiene que aportar dentro de los valores que tiene que aportar el baloncesto. El sentimiento de pertenencia a un equipo, el... la ilusión que tienes que poner para conseguir las cosas. Después hay, hablando del mundo moderno, del mundo más millennial o más de... Eh... Yo creo que hay dos valores que tiene el deporte, que tiene el baloncesto en este caso, que son fundamentales. Una es... Lo verdaderamente bueno para ti no es inmediato. Y a veces le damos poca importancia a lo básico. Y lo básico es lo que nos llena de verdad. Y para conseguir lo básico, lo de votar con la izquierda, poderte ir a aprender a manejar, salvo que sea zurdo la, la otra mano, tal, no sé qué, pues eso requiere mucho trabajo. Y es lo que te va a dar el día de mañana de ser un buen jugador. Lo que te va a diferenciar, esas cosas básicas. Pues en la vida viene a ser lo mismo. Eso también se debe, se debe aprender. Y sobre todo la capacidad de ilusionarnos. Estamos en un mundo en que perdemos la ilusión muy fácilmente. Tenemos mucho postureo y poca ilusión verdadera. De hecho, hay una película que dice, dice una frase más o menos que es. El mundo, La gente se cree que vive cuando respira, pero en realidad vive cuando, dejas de, cuando algo te emociona tanto que dejas de respirar. Y es verdad, o sea, en el baloncesto, aparte por la asfixia, que yo me asfixiaba enseguida, pero dejas de respirar en muchísimos momentos porque estás viviendo una emoción tremenda. Y hay que, hay que dejar de respirar más, las cosas te llenen. Hola, Fernando, soy Nacho. Hola, Nacho, y... ¿qué tal? Me gustaría preguntarte cuál es el valor que le das tú al, al juego en equipo y si tienes alguna anécdota relacionada con el compañerismo que, que puedas contarnos. Hasta los deportes más solitarios, podríamos decir, más individuales, eh, ves que al final tienen un equipo por detrás. O sea, tú ves a Nadal, lo primero que hace cuando gana un torneo es felicitar a su equipo y ves que hay seis, siete, ocho personas que son su núcleo duro que son los que, los que están siempre con él. Lo decía Michael Jordan, ¿no? si quieres llegar rápido, vete tú solo, pero si quieres llegar lejos, vete con un equipo. Él siempre intentó hacer un equipo. Y, y es lo que tienes que hacer, tener equipo, tener equipo. A ver, el equipo no debe ser de, de todos iguales. El equipo debe ser casi como... Distintas piezas, como un puzzle, ¿no? Distintas piezas de distinto tamaño, de distinta forma, pero que encajadas perfectamente, cada una cumpliendo su rol, haces una figura maravillosa, ¿no? Pues eso es. Ese es el equipo. El intentar hacer un equipo de que todos sean iguales o todos se parezcan, mal rollo. Y de ahí viene lo de la diferencia, ¿no? Yo entré, formé parte de un equipo, me sentía a gusto en ese equipo con esa diferencia que aportaba yo al equipo, me hicieron saber que me necesitaban para poder luchar contra otros tíos altos de otros equipos, no sé qué, y que yo tenía esas cualidades que nadie de ellos tenía y que me necesitaban dentro del equipo. Y a partir de ahí te integras dentro del equipo y es maravilloso. O sea, yo no concibo la vida sin tener gente a mi alrededor que me aporte, que me diga, que me complemente. Y ahora mismo ya los equipos ya son, ya no solo de, de los que están a tu lado, ahora mismo si estás trabajando, puedes tener un equipo plurinacional, plur, no sé, o sea, con las redes sociales tal, con el 5G, pues estar trabajando en directo con muchísimas personas, haciendo, haciendo muchas cosas, ¿no? Con lo cual... Tenemos muchas más razones para, para unirnos a los demás. Pero siempre aportando eso, aportando la, la, la diferencia, lo que te hace distinto. Yo tengo un know-how, tengo algo que, que tengo que poner ahí, lo pongo. Y estoy dispuesto a lo que sea por el equipo, ¿no? A lo que sea. Y además, para que un equipo sea equipo de verdad, hay un momento claro. Y es cuando. Tienes algo que te atemoriza de verdad y lejos de guardártelo a ti para no demostrar debilidad, debilidad, lo pones en el equipo y el equipo te ayuda. A partir de ahí te sientes mucho más reconfortado del de equipo y ya está. En los momentos de... En un partido la gente te... Pues estás pasando un momento crítico y de repente dices, oye, ¿Qué hago yo para poder hacer esto? Y alguien va y te da una solución. A lo mejor es el más veterano, que no juega ya porque es muy veterano. A lo mejor es un entrenador, a lo mejor es un compañero. Pues mira, ¿por qué no haces esto y tal? Y entonces dices, hostia, oh, cómo mola tener un equipo. Y a partir de ahí, como sé que se va uniendo cada vez más, se va uniendo, es más indisoluble la, la unión, ¿no? Y es importante. Con lo cual, para hacer un equipo. Lo primero que, que, el que tiene que ser es hablar a, a calzón quitado, es miedos, exponer miedo, todo y saber, tener la confianza suficiente como no de jaja y hacemos comidas si y nos vamos por ahí. No, no. En los momentos de la verdad, cuando estás verdaderamente fastidiado, poner eso de, para el equipo para que te ayude todo Dios. Ese es un momento sublime del equipo. O sea, eso es fundamental. También. Hola Fernando, yo soy Paula. ¿Qué le dirías a un joven ahora que se siente diferente y que a veces se siente rechazado por eso? ¿Qué le dirías desde tu experiencia? Que busque su sitio, que busque su sitio. Tiene que haber un sitio donde él esa diferencia, eso que le hace distinto, tiene que encontrarse. Y ahora mismo es muchísimo más fácil que antes. Internet es algo más que un, las redes sociales para hacer posture, para hacerte fotos así con morritos y cosas de estas. Y si ves que estás con cara a culo, te haces una foto con el de los pies con una puesta de sol y ya no se te ve la cara, ¿no? Las redes sociales supone muchísimo más. Y ese muchísimo más es la capacidad también de encontrar tu sitio, de encontrar tus afines y de encontrar... eso donde tu pieza encaja perfectamente. Que no se deje avasallar por el entorno. Que busque el reducto donde le quieran de verdad y a partir de ahí busque y encuentre el sitio y amplíe ese círculo de gente que le va a aportar, de gente que le va a restar. Yo, con 14 años, vine a Madrid y no había aprobado la gimnasia en ningún curso del bachillerato. ¿Por qué? Porque me mandaban cosas muy raras: saltar el potro interior. Eh, hacer dar vueltas en un plinton, subir una cuerda, joder, no, 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 o sea, no, no, no. Ni que me llega al baloncesto y me dijeron, no, tío, con tu morfología tú puedes poner tapones, tú eres grande, tú puedes tapar, tú puedes, o sea, es eso de. Si le dices a alguien lo que debe hacer, hará lo que debe hacer, bien o mal, pero lo hará y se acabó. Si le dices a alguien que haga lo que puede hacer, hará lo que puede hacer y será mucho más feliz y lo hará muchísimo mejor. Con lo cual hay que buscar el sitio donde verdaderamente te sientas, te sientas bien, te sientas feliz y te sientas a gusto. Y yo en el baloncesto lo he encontrado. Pasé de ser mirado a ser admirado. pasé de, pasé de ser Comentado a, a ser elogiado. Esto me lo dijo un compañero que tenía esto en la ciudad universitaria, en la pensión. Había uno mayor que yo que jugaba en las siguientes categorías, en los Juniors del Madrid, un vasco de dos metros pelados, que era como un dado. O sea, no tirabas como lo tirabas, abultaba lo mismo. Era dos metros por dos metros por dos metros, con unas manos. De verdad y me dijo Fernando, más vale que triunfes porque tienes todos los condicionantes para triunfar y si no triunfas por tu culpa te doy una hostia que haces noche en el aire. Oye que lo he entendido, que me quedó eso clarito, clarito. O sea, de verdad, ahí de esas esas frases que te quedan y que dices, parece mentira por muy obtuso que seas, lo has pillado. Y además hizo he así con la mano, que dice, como me dé, de verdad, hago noche en el aire. Y, y a partir de ahí, entre el creo en ti y el haces noche en el aire, oye, como para escatimar esfuerzos, ¿no? no ahí estaba yo dándolo todo, ¿no? Pero es eso, o sea, hay que... Hay que... Tienes que, 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 que encontrar tu sitio, tienes que encontrar y saber dónde estás, ¿no? Y gente que te aporta a tu alrededor y que te... Eso, que pases de ser mirado a ser admirado. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Habías hablado de frases sabias de, de un compañero y de Michael Jordan, pero por una de las cosas que pasarás a la historia es por ponerle un tapón a Michael Jordan en unas Olimpiadas. Así que nos podías contar un poco aquel momento y qué sentiste. ¿no? Nada. A ver, no sentí nada. Si tú dices la frase, Romay le puso un tapón a Michael Jordan, lo único importante de la frase es, Michael Jordan, Romay le puso un tapón, ¿no? Porque, a ver, fue en unas circunstancias de partido, sí, le puse le algún tapón, pero era, era lo que tenía que hacer. Es más, yo no sabía que le había puesto un tapón a Jordan. Y fue a raíz de la primera retirada de Jordan, cuando un periodista, creo que fue Manolo Lama, creo, y de, oye, hemos estado viendo el partido y le pusiste un tapón a Jordan, ¿qué sientes? Y digo, Pff". la primera noticia que tengo de que le puse un tapón a Jordan, o sea. Y no tenía ni idea, a partir de ahí, claro, le pones un tapón a Jordan, le has puesto un tapón a Jordan, nadie más le puso un tapón a Jordan, vaga solo a jugar a la NBA y estaba Jordan jugando en los Wizards, y voy a ver el partido, el primer partido que, va, que juega en Memphis, los Wizards contra Gasol, y resulta que Jordan se acababa de lesionar y ya no jugó otro partido, con lo cual quedó como único jugador que le puso un tapón a Jordan en España. Pero, pero nada más, pero quedáis. A ver, a veces, lo que hablábamos antes, de la anécdota o, de, o del número, Hacemos, hacemos una historia que está muy bien, o sea, y que me mola, y que le puso un tapón a Jordan, pues claro que le puso un tapón a Jordan. ¿Alguien habla de las que me metió Jordan? De que la siguiente jugada metió una que salta y cuando está en el aire dije, te vas a cagar, que ya en el aire no puedes hacer nada, te va a caer otro tapón, y no sé cómo hizo y tiró detrás de mí. O sea, mientras yo hice ping. Él se quedó en el aire todo el tiempo y dije: Este tío es sobrenatural, y efectivamente es sobrenatural. Por eso lo del tapón a Jordan es. A veces, hombre, la anécdota está muy bien para. Hola, para poner una medallita, pues eso está muy bien, pero pero no más que una medallita, o sea, Y en nuestra vida vamos a tener ocasión de, de ponernos medallitas o de. O de cuantificar, o sea, somos muy dados a cuantificar, o sea, a decir en tu historia, en tu carrera deportiva has tenido siete siete altas, eh? no, no. no sé ni lo que ni lo que he ganado, de verdad, no lo sé, no me importa lo que he ganado, es mucho más lo que he tenido que pasar en cada campeonato para poder ganar y ahí sí ocurren vivencias y ocurren anécdotas que es esto, o sea, es lo importante del camino, o sea anécdotas dentro de los juegos, en la convivencia que teníamos entre los... entre los, los atletas. Yo, yo era, además, muy Ay, Yo soy muy cotillano. No sé si lo sabéis, pero yo soy muy cotillano. Entonces, yo, yo investigaba. Era la primera vez que iban las chicas de gimnasia... No de gimnasia, de, de natación sincronizada, perdón. A unos Juegos Olímpicos. Yo decía, joder, ¿y cómo entrenan unas chicas de natación sincronizada? Claro. las tiras al agua y a ver, hasta que no lo hagan bien, no. Y ellas lo que hacen es el ballet con movimientos un poco ortopédicos, porque además en el agua no puedes tener movimientos así como muy cadenciosos, sino, claro, estás en un entorno en el que te ofrece resistencia, con lo cual. Si quieres llevarlo tiene que ser todo muy marcado y muy pautado y con movimientos un que fue, en el agua quedan bien pero fuera del de agua queda un poco el robocop no el pulsadito pues el robocop y yo me iba a verlas a verlas entrenar y ahí aprendí muchísimo de muchas cosas de gente que no son deportistas de alto nivel pero son deportistas de alta dedicación y entrenan como si fuesen de alto nivel, y además se lo tienen que pagar ellos todos. Y entrenan cuando se van de la gente. ¿Cuánta gente hay que hace deporte así, ¿no? ¿Y cuántos deportes hay que se hacen así? Y cuando me metí en el fútbol americano pude ver eso. Cuando estuve en el Mira quién baila, los bailarines del salón hacen eso continuamente. Y además las clases les cuestan un montón. Y si viene un profesor que es maravilloso y tal, se tienen que dejar una pasta para. Para estar tres días aprendiendo de él y todo eso. El camino, tío. El camino. Tienes que tener los ojos muy abiertos para ver todo lo que pasa a tu alrededor y, y estar continuamente recibiendo inputs. Y más ahora todavía, ¿no? Yo se lo digo a los chavales, incluso cuando, cuando estoy, vas a un equipo, vas a alguien. Y les haces pregunta trampa, claro, la pregunta garrafón, ¿no? Eh, a ver, ¿quién quiere ser el mejor jugador del equipo? Levanta la mano. Claro, todos quieren ser el mejor. ¿Qué es lo que debe ser? Ser mejor. O sea, que cada X tiempo te analices y dices, pues me siento mejor persona, mejor profesional, mejor padre. No sé, mejor, simplemente mejor. Si eres mejor, nunca va a parar tu evolución. Ser el mejor es fácil. Juega en otro equipo peor. No hay que cuantificar, hay que mejorar, hay que hacer camino, hay que estar a, a tope. Hola, me llamo Teresa. Hola, Teresa. De... Todas las personas que has conocido dentro y fuera del deporte, tus referentes, ¿quiénes son y por qué? Uf, uh, son muchos, son muchos. O sea, referentes particulares, podríamos decir, los jugadores anteriores a mí, eh, rivales de los cuales he aprendido mucho, y gente fuera del baloncesto que me que me aportó, me aporta y espero que me aportará muchísimas cosas. Pero hay una persona, permíteme ya que destaque, a una persona, eh, por ejemplo José Manuel Beirán, él fue internacional, fue también parte del equipo de la medalla eh, y, y de él aprendí muchísimo. O sea, y, y lo primero que me enseñó era la capacidad que tenía para buscarse las vueltas para ser mejor. Y me refiero, eh, José Beirán era probablemente el tiro más perfecto junto con José María Margal de, de la liga de baloncesto de esa época. ¿no? Entonces él tenía un jugador, Rick Berry, que tenía además, era un jugador de la NBA, tenía... El tiro más perfecto en suspensión, con todos los parámetros, colocando las manos, el codo, tal, no sé qué. Y bueno, y ya como anécdota casualmente, y tiraba los tiros a cuchara, o sea, los tiros libres los tiraba a cuchara, teniendo el tiro más perfecto en suspensión, pero bueno, esa es otra historia. Y él tenía la habitación plagada de fotos y copiaba en los movimientos que hacía, los copiaba delante del espejo. Eh, y luego los llevaba a cabo en la en la cancha ¿no? y, y cuando ves a alguien así dices es que no es necesario muchas cosas no yo por ejemplo pues cuando llegué al Madrid yo no tenía zapatillas porque calzo un número extraordinario o sea mucho más que lo ordinario y y no tenía zapatillas y si estuve como cuatro o cinco meses sin zapatillas pues las enseñanzas de José me hicieron, aprovecha este momento que no tienes zapatillas, empieza a hacer condición física, que tampoco necesitas correr, sino hacer pesas, coge fuerza, aprenda a coger el balón, a botar, o sea, todos esos entrenamientos que ahora se enseñan a los niños con ocho años, yo lo hice en dos meses con 14 años, así casi, como, como si esto, para, para poder, o sea, que no es necesario tampoco el... el que si quieres aprender, es mucho más la voluntad que los medios que tienes alrededor. ¿no? Y, y muchas veces en nuestra vida ordinaria, la vida, ¿eh? no, tú no fastidies, no, la vida siempre. No, no, en nuestra vida ordinaria, que, que buscamos disculpas para no hacer las cosas porque falta esto, falta lo otro, pues no se puede hacer, pues pero no sé qué, no. No, no, aprovecha todo para mejorar, para ser mejor. No para ser el mejor, para ser el mejor. Yo creo que eso es fundamental. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? Soy madre de un hijo sí. y me gustaría preguntarte, como padre, qué tipo de valores has inculcado a tus hijos, qué quieres que dejen la impronta en el mundo para hacer algo mejor. A él, yo, lo primero que intento de mis hijos es, en primer lugar, que miren a su alrededor. Si les va bien, para seguir sentirse satisfechos de cómo están. Y después para ver a dónde quieren llegar. Claro, pero tenemos que mirar mucho más a nuestro alrededor, en vez de mirarnos solo el hombre. Eh, es en primer lugar. En segundo lugar, el... que practiquen el buen rollismo. O sea, que intenten ser felices y irradiar esa felicidad a los que tienen al lado. Creo que es fundamental. Y tercero, respeto. Respeto continuo para todo. Y después, un poco la, la premisa de que me llevó a mí en el baloncesto y que me enseñó mis padres. O sea, que trabaja, tío, trabaja. No te des por satisfecho con nada. Curra, curra, curra. Y llegarás a ser más o menos lo que, lo que quieras. Curra, te lo busca tu vida. No te quedes llorando. Esto lo decía mucho Cristóbal Rodríguez, o sea, tan efímera es la gloria como la miseria. ¿no? Entonces, no, no te quedes mirándote el ombligo diciendo, ¿cómo molo? Ni tampoco te quedes eh, tapándote la cara diciendo, ¿qué mal estoy? No, no, no. Busca, busca tu sitio, busca, intenta mejorar, intenta hacerlo. El mundo es vuestro tío, y podéis hacerlo. Maravilloso, maravilloso, pero con toda la técnica que hay ahora, no se os olvide lo humano. Hacer feliz a los que tenéis alrededor. Buen rollo, buena educación, eso es fundamental también. Eso es fundamental. Yo creo que eso es lo que le enseñé a mis hijos. Y después que sean felices, que busquen su felicidad. Que la felicidad está en una esquina. A lo mejor te das. De golpe te, te golpes cinco veces, pero al sexto encuentras tu lugar y, y aprecialo también. Aprecialo. Eh, hola Fernando, soy José Carlos. Hola José Carlos. Un chaval de esos de los que era referente en los 80 y en algunas cosas por el deporte, ¿no? tu pasión por el deporte y también por la lucha contra las drogas, que entonces era un tema importante. ¿En qué proyectos... Estás ahora más dedicado, más sensibilizado. Ah, yo estoy en la Federación Española de Baloncesto. Y en la Federación Española de Baloncesto, además, llevando los temas no competitivos, sino esos temas sociales. No llevando, ayudando a llevar y a, a promulgar esos valores que te da el deporte para llevarlo a los chavales, a los colegios y, a su vez, los campeonatos de categorías inferiores, campeonatos que se van a hacer, de, que se están haciendo de tres por tres en la calle, la parte más lúdica y la parte menos competitiva de todo. Y la verdad es que me encanta, me encanta porque me permite estar en contacto con la gente, en contacto con los chavales. En la federación, además, hay unos campeonatos, hay uno en Semana Santa, que me encanta, y otro en Navidades, no en Navidades, sino en la parte de Reyes, que me encanta también, que son de tres categorías, mini básquet, infantil y cadete. ¿no? Entonces es por selecciones autonómicas. Entonces ves a los chavales llenos de ilusión, es la primera vez que coquetean con la élite, que, que se sienten importantes porque están representando a, a su comunidad autónoma está tal derroche de pasión y de y eso es muy naif o sea no hay no hay trampa ni cartón los chavales van allí a darlo todo a lloran eh, cuando pierden eh, se lo pasan bomba de... y... a mí es que me encanta me encanta me encanta y es lo que lo que estoy dedicado y, y la verdad es que me hace me em hace amar, amar muchísimo más al baloncesto, que está muy bien ver a la selección masculina, senior, a la selección femenina, senior, por cómo juegan y por todo están, pero digamos que el, el, el germen de todos esos que han llegado arriba son estos campeonatos, y entonces el ver a los chavales y, y luego ver a alguno ya que ha llegado a primera división, me parece maravilloso. ¿no? Me parece maravilloso porque además conservan muchísimo, muchísimo de esos valores que, que se les inculca en. Mira, sin ir más lejos, el... la temporada anterior se hizo el campeonato en San Fernando, el campeonato infantil, eh, de mini. Y llegaron a la final Cataluña y... y Andalucía. Y entonces, Cataluña tenía estaba jugando de maravilla con una defensa muy chava y estaba ganando a Andalucía el partido al principio estaba así al final se despegó en la, en la segunda mitad y tal porque ahí se juegan a seis, seis sextos podríamos decir no cuartos seis sextos y como el cuarto ya se despegó y a partir de ahí fue tomando ventaja a ventaja y cuando queda un minuto de partido pide el entrenador de Andalucía un tiempo muerto, entonces el de Cataluña se quedó como flaseado, coge el tiempo muerto, llama a los jugadores y se pone en el corrillo del tiempo muerto. Y entonces el entrenador de Andalucía había pedido tiempo muerto para que se colocase el quinteto que estaba en cancha, más todos se colocaron en el campo. Y el cuerpo técnico les estaba aplaudiendo. No querían otra cosa más que esto, reconocer el esfuerzo que habían hecho los chavales. Entonces el que de Cataluña estaba dando órdenes y no sé por qué levanta la mano, le levanta la vista, ve lo que estaban haciendo los otros. Entonces dice, perdón, perdón, perdón. Se echa para atrás, coloca su equipo en fila y una vez que se acaba el tiempo muerto, los chavales de Cataluña dándole un aplauso a los... Joder, tú ves eso en un campo de baloncesto jugándose una final de un campeonato de España de minibásquet de por selecciones que los chavales habían entrenado con la pandemia, con todo entrenando en sus casas, entrenando y cuando ves que hacen esto dices, joder, mola. Mola todo, esto es lo que debe ser el baloncesto, esto es lo que debe ser el deporte, lo que le debe aportar a estos chavales. Esto es una lección para ellos y para todos los que estaban en el campo Tremenda, ¿no? Y es lo que me hace congraciarme con el baloncesto mucho más que las finales o que los campeonatos de Europa, o que todo esto que también, ¿no? Pero esto, esto verdaderamente es lo que vale, de verdad. Hola, Fernando, eh, me llamo Javier. Eh, bueno, te veo que eres una persona eh, maja, entrañable, y te quería preguntar, eh, para ti el sentido del humor, ¿qué importante es en tu vida? Todo. Todo, 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 todo. Con el sentido del humor puedes llegar a, a cualquier cosa. O sea, te vale para todo. Pero el sentido del humor, yo soy de los que primero me río de mí mi mismo y luego me río con los demás. Eh, a ver, ¿tú me has visto? ¿Ves cómo soy? O sea, o me río o me pego un tiro, no jodas. O sea, no. Entonces, pues no, tampoco es cuestión de, de sentirse nada. No. En esta vida hay que, tomar, a ver, hay que tomar las cosas con seriedad y hay que saber reírse de todo también. Hablando de esto, lo que hablábamos de los campeonatos, de infantiles y tal, eh, los chavales muchísimas veces nos ves que, que cogen poses de los mayores. ¿no? Entonces cuando pierden un partido, si no lloran parece que no han sentido suficiente la derrota, ¿no? Y entonces muchísimo, muchos lo sienten y tal. Entonces yo les cojo, les abrazo, les intento decir, oye, es relativo, tío, no deja de ser un partido. Es el primer campeonato que juegas, ¿vale? Ya verás, o sea, vas a llegar al vestuario, vas a estar llorando como una madalena, un compañero tuyo se va a tirar un rasgado, un, ¿ves? Y todo el mundo nos partimos de risa cuando hace alguien el lanza un trino. Pues eso. Pues esto, y al final te vas a acabar riendo, con lo cual no llores aquí, no merece la pena. O sea, espérate a ver qué compañero se, se tira un pedete, ¿no? Y tal. Ya verás. Y, y ya a partir de ahí ya eh, se empieza a reír y ya se olvida un poco de todo. O sea, tienes que tomarte la vida con más humor, o sea, sabiendo la trascendencia que tiene. Luego lo que tienes es que analizar y decir. No me vuelvan a ganar estos en el próximo campeonato, en el infantil. Voy a ir a por ellos y les voy a ganar porque voy a entrenar más que nadie. Pues claro que debes hacerlo, pero en el momento tienes que relativizar un poco. Y para eso, como lo haces? Siempre con sentido del humor. De humor. Y además, lo serio con una sonrisa entra más. O sea, si tú quieres dar una enseñanza, hazla con que la gente sonríe y como. Te abre las orejas y te abre todo, ¿no? Con el sonreír. Debemos sonreír más. Debemos sonreír más todos. O sea, estamos en un mundo muy crispado. Debemos sonreír muchísimo más. Sí, tú también. ¿Ves? Debemos hacerlo. Bueno, pues yo creo que ya, ya hemos acabado, ¿no? simplemente deciros que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Espero que os haya valido para algo. Y espero que a partir de ahora cuando veáis un partido de baloncesto, de fútbol, de cualquier otra cosa o cuando vayáis por la vida, os sintáis orgullosos de que de que sois diferentes y de que ser diferente mola. Y mola mucho. Así que un aplauso para vosotros.